Promoviendo la inclusión en la sociedad, la Universidad del Magdalena, a través del programa de atención psicológica, viene realizando un acompañamiento a 150 personas, entre niños y adultos mayores, a través de los proyectos Constructores de Paz, Infantes Gestores y Canitas de Plata. El primero, Constructores de Paz, está orientado a trabajar con niños, niñas y adolescentes. Aprendimos a respetarnos unos a otros, a escucharnos. Tenemos el programa Infantes Gestores de una Mejor Calidad de Vida. Esto básicamente está orientado al fortalecimiento del liderazgo, que los chicos desarrollen competencias y habilidades en pro de su comunidad. Durante este proyecto, los participantes realizaron jornadas lúdicas, recreativas y académicas, y en ese sentido fueron certificados por su valioso aporte en cada actividad. Aprendí un poco de cosas porque la sociedad estaba conmigo. Gracias, universidad. En la clausura de estos proyectos, la alma mater unió dos generaciones: los niños, quienes alegres demostraron que son el presente y futuro de la sociedad, y aquellos que reflejan en sus rostros las marcas de los años y la experiencia. Asimismo, trabajamos en el barrio Los Fundadores con el proyecto Canitas de Plata, que está orientado a trabajar con los adultos mayores. Nunca lo tuve porque como yo casi no estudié, yo nunca tuve un diploma, pero ahora, hoy en día estoy recibiendo diploma por medio de la universidad. Primera vez en mi vida que vengo a un evento de esto, muy de primera, me ha gustado mucho, me encanta mucho esta gestión, muy de primera, me encuentro muy exprimido y sabroso. El programa de atención psicológica de la Universidad del Magdalena, constituido durante el plan de gobierno 2016-2020 por una universidad más incluyente e innovadora, está dedicado a ofrecer formación práctica a los estudiantes desde las diferentes áreas para dar solución a las necesidades de los individuos, familias y grupos sociales a nivel departamental.